¿Qué tal, comunidad de croniqueros? Esperamos que todo se encuentre bajo control y sin novedad. El día de hoy les queremos platicar sobre un relato que nos ha ofrecido un veterano mexicoamericano de la guerra de Irak, allá por el año de 1991, dando de esta manera una nueva faceta en este su canal de crónicas de trinchera, incluyendo historias de alto impacto militar alrededor del mundo. Acompáñenos a ver todos los detalles. El 26 de enero de 1991, a unos 50 kilómetros de Abu Sayyaf, Irak, el segundo regimiento de caballería norteamericana, formado por 12 carros de transporte de tropas Bradley y 9 carros de combate M1A1 Abrams, se toparon con una división de la Guardia Republicana Iraquí. Aquí tenemos que contextualizar la información. En esas épocas, Irak recientemente había invadido a su vecino país de Kuwait para poderse apoderar de todos los recursos petroleros de esa pequeña nación en el Medio Oriente. Estados Unidos, a la cabeza de una alianza internacional, lideró una ofensiva para liberar a este pequeño país de Irak, siendo así la batalla que les estamos narrando una de las más legendarias de tanques de los últimos tiempos. La división de la Guardia Republicana con la que se toparon los tanques se encontraba en tareas de reconocimiento para el séptimo cuerpo expedicionario del ejército de Irak. El punto de choque fue denominado 73 Istin, designado así por el sistema de coordenadas que se utilizaba para medir el avance a través del desierto. Gracias a los trabajos de inteligencia, se sabía a ciencia cierta que en la zona estaban desplegadas 5 divisiones de tanques, con lo que era considerado la crema innata de la Guardia Republicana Iraquí. El segundo regimiento de caballería fue enviado a la zona no solo para cortar cualquier intento de huida de los iraquíes de Kuwait, sino para devastar toda la Guardia Republicana. El plan original, ideado por Norman Schwarzkopf, era que el segundo regimiento de caballería localizase y enfrentase a todas las unidades iraquíes posibles en el suelo de Kuwait, a sabiendas que Estados Unidos no iba a entrar en Irak para acabar con Saddam Hussein. El factor sorpresa era fundamental. Por ello, el comandante americano recibió la orden de adentrarse solo en el suelo kuwaití y emprender un avance lo más rápido posible para acechar a unas supuestamente sorprendidas tropas iraquíes. A partir de ahí, debió atacarlas a muerte, perseguir su camino lo más posible para que posteriormente tropas mecanizadas pesadas de la primera división de infantería llegasen a la zona y acabaran con todos los focos de resistencia iraquíes que aún permanecían activos. Todo ello debía hacerse a la mayor rapidez posible, puesto que enquistarse en un combate de desgaste podía facilitar a las tropas iraquíes un repliegue directamente hacia su país, y ahí no podían entrar los estadounidenses. Era, en definitiva, una misión de exterminio, un exterminio que tenía que realizarse lo más rápido posible. En el trepidante avance que emprendieron, chocaron con la división Tawakalna, una de las mejores, por no decir la mejor, de la Guardia Republicana de Saddam Hussein. Estaban atrincherados y listos para el combate. Pese a haber sido bombardeados día y noche por la aviación, apenas habían sufrido bajas y estaban perfectamente operativas, listas para el combate. El tiempo era totalmente adverso, intensa lluvia, fuertes vientos y una visibilidad de menos de 100 metros, lo cual hacía imposible que contaran con apoyo aéreo, es decir, las tropas terrestres estaban por su cuenta. El comandante del segundo regimiento, el capitán McMaster, no lo pensó dos veces. Ordenó a sus tropas dividirse en 3 grupos de 3 tanques apoyados por 4 vehículos Bradley y se lanzó al ataque con la intención de aniquilar a todo aquello que se les pusiese por delante entrando por el punto 67 Istin. A las 1300 horas, el primero de los grupos, la tropa G, Ghost, fue la primera en entrar en contacto con el enemigo y no pudieron ser más letales. En menos de 5 minutos destruyeron 3 tanques y varios vehículos de transporte de tropas. A las 1600 horas, la tropa I, Eagle, entró en contacto con varios tanques atrincherados y diversos efectivos de infantería dotados de armas antitanque. La tropa E se lanzó contra ellos, destruyendo todos sus vehículos y dejando a un Bradley a cargo de los numerosos prisioneros que habían hecho esa tarde. El segundo regimiento seguía su avance desbocado hacia el horizonte. A las 1622 horas, se toparon con un regimiento enemigo, el cual estaba compuesto por 8 tanques,
T-72 iraquíes. Al fondo, se veía una posición fuertemente defendida con otros carros en posiciones defensivas. Los iraquíes habían excavado fosas en las que metieron a sus tanques. De este modo, quedaban apenas expuestos a los carros aliados y podían utilizar sus cañones como artillería anticarro, volviendo una posición muy peligrosa a la posición que defendían los iraquíes. Debido al miedo de perder el factor sorpresa, McMaster decidió no esperar a la llegada de unidades más pesadas y, pese a estar en inferioridad, se lanzó al ataque contra los iraquíes. Las batallas de carros de combate en terreno abierto suelen decidirse muy rápidamente, como seguramente muchos de ustedes ya lo saben. La batalla en Hastings 73 no fue la excepción. El segundo regimiento sorprendió a la Guardia Republicana y se coló en las posiciones defensivas iraquíes justamente por el centro, disparando a ambos lados en marcha. En muchas ocasiones, incluso llegaron a pasar por encima, literalmente, de los blindados semienterrados iraquíes. El avance tan veloz de McMaster le posibilitó acercarse a escasa distancia de los blindados de la Guardia Republicana y ahí comenzó a dispararles a bocajarro, a muy corta distancia. Se habían acercado tanto que incluso los vehículos Bradley causaban enormes daños en los tanques iraquíes al ser sorprendidos desde tan corta distancia. Recordemos que los vehículos Bradley son mucho más pequeños y menos poderosos que los tanques Abrams. Los tanques iraquíes ardían como fogatas bajo el fuego de los Abrams, así como también de los Bradley. En menos de 20 minutos habían destruido más de 20 tanques y otros 20 vehículos blindados enemigos. Los prisioneros se contaban por varios centenares. El grupo de McMaster no había sufrido ni una sola baja. Fue en ese momento cuando las tropas iraquíes comenzaron a hacer justo lo que se esperaba que hicieran: intentar huir hacia Irak. Los restos de la división Tawakalna sacaron sus tanques de los escondites y se dirigieron lo más rápido posible hacia atrás, hacia su país, hacia Irak. En su camino, se encontraron con carros T-55 de la primera división blindada iraquí y cometieron el tremendo error de tratar de escapar todos por la misma zona, un valle muy estrecho entre dos colinas. El caos fue tremendo. A las 1630 horas, McMaster dio la oportunidad de oro. Tenía a todos sus enemigos en retirada y con escasa movilidad debido a la zona por la que se trataba de escapar. Sin pensárselo, ordenó a todos sus efectivos atacar a discreción al enemigo. Los iraquíes, que no eran tontos y tenían experiencia en combate, ya que hace muy poco tiempo habían librado una guerra de desgaste contra los iraníes, se dieron cuenta del ataque y dieron media vuelta para atacar a los efectivos americanos. Infantería con armas anticarro, morteros autopropulsados, vehículos blindados, BMP y carros T-72, así como T-55, se lanzaron contra los americanos. En ese momento, el grupo G comenzó a verse asediado y superado en una proporción de 20 a 1. Los combates comenzaron a sucederse y la compañía G tuvo que solicitar apoyo de artillería cercana, así como que las tropas iraquíes fueran bombardeadas por misiles tierra a tierra. El primer Bradley fue destruido en combate hacia las 2100 horas. El combate proseguía y a los tanques del grupo G se les estaba acabando la munición. La visibilidad era apenas posible y se combatía con lentes de visión nocturna. Justo en ese momento de desesperación, McMaster logró contactar con unidades de reaprovisionamiento aliado y recargar la munición que le faltaba. Y solo hizo lo que podía hacer. Ordenó seguir acosando y avanzando a las tropas iraquíes. Los iraquíes ordenaron apagar el motor de todos sus carros y dejando parados en mitad de la noche. Ello confundió mucho a las tropas americanas, puesto que al estar apagados no había posibilidad de detectarlos con visión nocturna basada en objetivos termográficos. Varios Abrams pasaron al lado de diferentes vehículos iraquíes sin percatarse de ello. Y llegó el caos. Una vez hubiesen pasado los americanos, los iraquíes lanzaron ataques contra su retaguardia. Ello generó una tremenda confusión, puesto que nadie sabía decir de dónde venía ese ataque. Durante la noche era difícil distinguir qué tanques eran amigos o qué tanques eran enemigos, lo cual causó diversos incidentes de daños por fuego amigo estadounidense. En ese momento, McMaster ordenó reagruparse a todos sus efectivos y emplazar posiciones defensivas. Era inviable seguir el vertiginoso avance y los riesgos de bajas por fuego amigo hacían un suicidio el querer continuar. Los combates continuaron toda la noche desde posiciones fijas, ya no desde posiciones móviles.
Cuando llegó la mañana, una parte importante de las tropas iraquíes había sido arrasada. Decenas de tanques se encontraban esparcidos por decenas de kilómetros cuadrados, ardiendo como bolas de metal retorcidas. La llegada del día y el cambio del clima trajo consigo la posibilidad del apoyo aéreo. El resto de la división fue destruida por ataques de los helicópteros Apache, los cuales, cabe decirlo, se expusieron ante los vehículos enemigos sin apenas protección antiaérea. Con ayuda de misiles anticarro lanzados por las tropas inglesas que habían llegado a la zona para dar soporte a la unidad de McMaster, pudieron terminar satisfactoriamente con la misión. Hastings 73 fue una batalla de vital importancia durante la guerra. En toda la guerra del Golfo, fue la única vez en que las tropas americanas tuvieron que combatir en inferioridad numérica y de munición contra un enemigo que no solo les superaba, sino que había plantado delante de ellos a lo mejor y más avanzado de su ejército. Fueron superados ampliamente por el enemigo y en ocasiones llegaron a ser emboscados por la confusión de unas tácticas astutas que les hicieron mucho daño a los iraquíes. Pese a todo, el regimiento de McMaster había destruido 85 tanques enemigos, 40 transportes blindados, obuses y más de 30 vehículos de otro tipo. Si sumamos los blancos logrados por los Apache, los números se elevan a 160 tanques, 180 vehículos de transporte, 12 piezas de artillería y más de 80 vehículos de diferentes modalidades. McMaster logró avanzar 200 kilómetros en territorio enemigo en tan solo 82 horas, luchando sin parar y habiéndose detenido una sola vez, cuando se quedaron sin munición y tuvieron que reaprovisionarse. Durante los combates, los americanos perdieron a 54 soldados y tuvieron 57 heridos, la mayoría por fuego amigo. En algunos casos, para ahorrar munición, habían destruido algunos vehículos enemigos, pasando con los Abrams por encima de las piezas de artillería. Hastings 73 fue crítica, porque fue la primera gran derrota de la Guardia Republicana iraquí. Desde ese momento se sintieron vulnerables y nunca más volvieron a enfrentarse directamente contra las tropas americanas en campo abierto. Y no solo eso, sino que desató el pánico entre el resto de las unidades blindadas y Saddam Hussein, ante la amenaza de quedarse sin su arma de carros blindados, ordenó a lo que quedaba de sus mejores unidades regresar a Irak inmediatamente, lo cual constituyó el inicio de la retirada de las tropas iraquíes en Kuwait. En menos de 24 horas, en Kuwait ya no quedaba apenas tanques modernos iraquíes. Por último, Hastings 73 fue importante al ser la última gran batalla de tanques del siglo XX, y por ende, la última gran batalla de carros de combate que ha conocido el hombre. Y todo porque un hombre, Norman Schwarzkopf, tuvo la audacia de asestar un golpe mortal a las tropas iraquíes en los primeros momentos de la guerra, y otro, el capitán McMaster, tuvo el valor de ejecutar esas órdenes de forma subliminal. Es importante recalcar que los americanos, a pesar de contar con inferioridad numérica, tenían varios factores que inclinaron la balanza a su favor. Primero, contaba con el entonces desconocido GPS, el sistema de posicionamiento global que fue vital para que sus tropas se condujeran en el vasto desierto iraquí sin desorientarse o perderse. Segundo, los modernos equipos americanos con los que contaban los vehículos de combate usaban una mejor armadura, más resistente y sobre todo más ligera, debido al uso de nuevos materiales, lo que facilitaba la maniobrabilidad en el campo de batalla. Tercero, parte del equipamiento de los americanos era la visión térmica, visión nocturna, lo cual le daba la clara ventaja de poder apoderarse de la noche con una mayor precisión y claridad de blancos, operando bajo una ventaja fundamental. Cuarto, el apoyo de satélites espía que detectaban las posiciones de las fortificaciones iraquíes en el desierto asestó un golpe devastador al exponer la ubicación de vehículos y personal que fue fácilmente atacado por la artillería en apoyo a las embestidas de los tanques Abrams. Esta batalla fue sin duda una batalla para la historia, que ha reescrito los manuales de combate y que demostró una vez más que la movilidad, violencia de acción y la combinación de factores tecnológicos otorgan la ventaja en el campo de batalla ante una fuerza que pretende engancharte en una guerra de posiciones y desgaste. Si te gustó nuestro trabajo, nos apoyarías mucho suscribiéndote. Y si aún no lo has hecho, déjanos tu like. Cuenta nuestra historia de guerra al mail que aparece en pantalla. Síguenos en nuestras redes sociales y déjanos un comentario para saber de qué tema te gustaría que platiquemos.
activa la campanita de notificaciones para que sepas cuando subamos nuevo contenido. Por ahora, la misión ha terminado. Nos vemos la próxima. Mantengan la posición. Cambio y fuera.